Estos son los útiles escolares de Yuri Amador: cuadernos, lápices y una botella de agua. Si no traemos, a veces se lo olvida, tenemos que ir a la casa. No hay alternativa. Abunda el agua cerca de esta escuela situada al otro lado del río Rama, pero no hay agua para tomar. Como se ha visto, hasta se pierde clase con el fin de que ellos vayan a tomar agua en horas de receso, corriendo riesgo de que los patee alguna vaca, porque es zona ganadera, también cruzan los animales por la calle donde ellos van a tomar agua. La escuela lleva el nombre del presidente de la República, pero no figura en el radar del gobierno. El agua es un milagro que cae del cielo y se recoge en este tanque. Y es sucia, está puro clavo y cae del zinc. El zinc está sucio y por lo mismo causa enfermedades, pues, ¿verdad? Esta es la única fuente de agua para lavarse las manos y los trastes en que sirven la merienda escolar. 15 kilómetros montaña adentro, siempre en el municipio de El Rama, llegamos a la escuela El Nazareno, en la comunidad Calderón. Aquí la historia es peor. No tenemos agua, tenemos que comprarla para poderla beber, o si no, cargarla de la casa para la escuela para poder beber aquí en la escuela. Antes había un pozo allá abajo, pero se ensució y se atarró, pues. Pues ya no sé, caramelo, aquí usamos naranja. En esta aula de piso polvoso, el profesor Tomás Obando se las ingenia para atender al mismo tiempo a 28 alumnos de todos los 6 grados de primaria. La falta de agua es un problema por partida doble. Reduce el tiempo de clases y arriesga la salud de los estudiantes. No tenemos un agua aquí para estar cada que ellos van al servicio de lavarse las manos higiénicamente, ¿verdad? Pero así tenemos que trabajar. Ahí van a jalar agua y yo le digo a él, peligro una culebra, le digo yo a él, que para los niños, ¿no? Como que tengan el agua adentro, pues. Por lo menos mi niña a cada rato llega con dolor de estómago y esas cosas, porque aquí, por ejemplo, si toman agua, la tienen muy sucia, porque tal vez le dan al uno, le dan al otro y agarran bacterias la agua de tanto andar de boca en boca. Aquí aún queda una prueba muerta de que algún día hubo agua para beber. Ahí está la llave, pero este se fregó. Yo camino agua de mi casa, traigo agua. Porque aquí no sé yo a dónde beber agua cuando uno no camina. ¿Y si se te termina tu galoncito de agua, qué haces? Aguanto seco. O si no, vamos a comprar agua. ¿Cuánto vale una bolsa de agua? Un peso. La escasez de agua tampoco es exclusiva de las comarcas lejanas. En el centro del Rama, justo frente a la oficina de Enacal, se ubica la escuela núcleo de primaria Horacio Aguilar. Aquí tampoco hay agua. Viejas tuberías y lavamanos son testigos mudos de la sequía. Ahorita tenemos como 3 meses que no tenemos agua. Aquí lo único que hicimos entre los padres de familia, los docentes y todo el personal, hicimos un pozo, pero no es para el agua para tomar. En las aulas, los más grandes se abastecen con garrafas de agua para todo el día. Van donde los vecinos conseguir agua de pozo, y esa es la que sí consumen los chavales. Cuando hay padres que no tienen la capacidad de traer, entonces ellos vienen, compran su bolsita de agua a cada momento, y así es como ellos pueden estar tomando agua. ¿Eso les implica un costo? Sí, claro. El agua vale un cordo. Y a veces los niños no andan. La sequía escolar no solo impacta en los municipios más pobres y remotos. En Managua, casi en el corazón de la capital, está el Colegio Benjamín Celedón. Atiende a más de 3.500 estudiantes y padece el mal de los barrios aledaños. El agua llega por la madrugada y desaparece cuando sale el sol. No hay agua, casi nunca hay agua en la llave. Hay pocos lugares donde podemos agarrar agua para los servicios higiénicos y lavarnos las manos. Tenemos que traer nuestra pichinga de agua para poder beber. Los esfuerzos educativos de los maestros se estrellan contra la realidad. No pueden ni lavarse las manos, es un hábito que se tiene que fomentar, pero no lo cumplimos a cabalidad por la falta y por la misma necesidad del agua que hay. Hay momentos que ellos me piden, yo tengo sed y no hay agua. Si el poco que viene, hay veces sale maloliente, se nos pueden enfermar y nos afecta porque ellos no vienen a clase.
La mitad de los centros escolares a nivel nacional no tienen agua regularmente, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación. En el 2010, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, con el auspicio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, realizó un diagnóstico sobre el acceso al agua potable en las escuelas de Nicaragua. El estudio cubrió 5 municipios: Managua, El Rama, La Concordia, Boaco y Malpaisillo. El asunto es dramático, es decir, estamos hablando de que 52 de cada 100 escuelas públicas del país al 2010 no tenían acceso al agua potable. En el mismo estudio nosotros encontramos una coincidencia, que en los municipios donde hay menos acceso al agua potable es donde hay mayor deserción académica, hay también menores niveles de calidad académica en el desempeño de los muchachos y también hay una coincidencia en la cantidad de enfermedades de raíces agudas. Todos estos son datos oficiales obtenidos directamente del MINET y el MINSA. En El Rama el problema es mayor. En todo el casco urbano solo existe un pozo. Es privado, propiedad de Raimundo Castro. Aquí cada balde se paga. Aquí vienen desde La Esperanza, ¿no? ¿A cuántos kilómetros queda La Esperanza? 8 kilómetros. ¿Desde 8 kilómetros vienen aquí a traer agua? ¿Y la compran el agua? ¿Usted la vende? Sí, yo la vendo a 2 pesos. ¿Qué cosa, el galón? No, es de balde. De todos estos barrios se acercan aquí en camioneta, en grandes pipas, a llevar el agua. Cuando es verano tienen que hacer fila aquí para llevar ese vital líquido. En realidad no sé por qué la alcaldía no ha hecho un pozo comunal. Aquí la alcaldía no ha hecho nada por este pueblo. Aquí todo pozo que cava es salado, al nivel del mar. Como estamos a nivel del mar, el agua sale salado. Suerteramente donde Don Mundo son los únicos pozos que no están contaminados y que tienen la seguridad de que pueden ser bebibles. ¿Cuánto invierte por lo menos la alcaldía del Rama para el tema de agua potable? Exactamente, no te puedo decir cuánto exactamente del presupuesto, si el 2, si el 5, si el 6 o el 7. La alcaldesa Walda Obando elude su responsabilidad y traslada la pelota a la cancha del gobierno central. Porque vos sabes que el proyecto del Rama de agua potable, que es lo que más carecemos, esa es competencia de NACAL y es millonario, cuesta 180 millones de Córdoba. Y lo que hacemos es que en las construcciones de escuelas que nosotros realizamos, compramos o incluimos la compra de un tanque para el almacenamiento de agua a través de lo que es la lluvia. Durante 2 días intentamos contactar al delegado de ENACAL en El Rama, Albino Gutiérrez, pero este aseguró vía telefónica que estaba fuera de la ciudad. En cambio, el delegado de salud, Marvin Obregón, nos brindó la versión de su ministerio. Como instituciones del Estado no vamos a cargar semejante problema. Aquí tenemos una institución formal que es la alcaldía, la cual tiene esa función, garantizarle al pueblo rameño el agua necesaria potable para que la ingieran y evitar enfermedades. Ahí está la problemática. El doctor Obregón fue más allá y hasta defendió la indiferencia de ENACAL con su municipio. Ellos tienen su propia función, vos sabés que es la distribución del agua, pero tampoco ellos tienen los insumos necesarios para decir que ellos van a invertir para solucionar el problema. Eso también, no creo pues que vos creas que ENACAL Rama lo va a solucionar. Por lo menos debería intentarlo. Las Naciones Unidas reconocieron que el acceso al agua constituye un derecho humano. La relatora especial de agua, Catarina de Albuquerque, exhortó a los estados a garantizar el acceso al recurso para todas las personas sin discriminación. El acceso al agua potable también está contemplado en la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Nicaragua en 1990. UNICEF tiene algunos proyectos de agua y saneamiento en colegios, pero además es la encargada de velar porque el Estado cumpla con este compromiso en beneficio de la niñez. Sin embargo, igual que las entidades oficiales, se excusó de hablar ante nuestras cámaras. ¿En el barrio también carecen de agua? El presupuesto del Ministerio de Educación para el 2012 supera los 6.530 millones de córdobas, de los cuales el 95.9% está destinado a salarios y únicamente el 4.1% se canaliza para gastos de infraestructura. La realidad de nuestra infraestructura escolar ustedes la conocen. Tenemos muchos retos por delante, tenemos muchas escuelas sin el agua potable. Vamos avanzando poco a poco,
En todas nuestras acciones del plan de dignificación escolar, que este año va a llegar a 1.125 centros, estamos incorporando esos elementos. Yo creo que hay que reconocer que ha habido un incremento en la inversión social. ¿Cuál es el problema? Cuando vos ves y analizas el presupuesto del Ministerio de Educación asignado para el tema de inversión y recursos, eso ahí no es claro. Eso no es claro en términos de rubro. ¿Cuánto se está invirtiendo en la infraestructura para los colegios y sobre todo para el manejo y el sistema de agua? Una pregunta que no parece tener respuesta. El viceministro de Educación contempla como parte de los esfuerzos por mejorar el acceso al agua el uso de fondos de la cooperación internacional. En este año, por ejemplo, en la zona de Matagalpa, en 4 municipios, estamos desarrollando un plan con apoyo de COSUDE que va a llegar a 130 escuelas, sistemas de agua potable y saneamiento. Uno de esos proyectos que menciona el funcionario está localizado en la comunidad Isla de Peñas Blancas, en el municipio de El Tumaladalia, departamento de Matagalpa. Este proyecto, financiado por el programa Agua y Saneamiento de la Cooperación Suiza en América Central, lleva agua potable a las comunidades y escuelas. Esta pila servía para almacenar agua sin ningún tratamiento. Ahora nosotros ya no cargamos agua, porque antes cargamos agua de la casa y antes aquí nosotros iba agua sucia. Ahorita el agua es más limpia, ahorita estamos en uso, 15 días tenemos de uso estar usando el inodoro. Esta agua es muy aseada porque ya viene clorada, ya está clorada, ya no los vamos a enfermar tanto como nosotros, como los niños, porque usted sabe que ellos son más delicados que nosotros los adultos, y eso, yo estoy encantada por esto. Ha beneficiado a la escuela y a muchos niños ha beneficiado, entonces ellos menos se enferman. El proyecto cambió esa vieja letrina por un moderno servicio sanitario. Como dicen una de mis niñas, mamá, estoy contenta porque ya tenemos inodoros nuevos, tenemos el agua, ¿verdad? Muy especial, pues, muy saludable porque tomábamos agua sucia. El agua que ahora beberán los estudiantes de las 5 escuelas de la zona baja de esta vertiente natural desde el macizo de Peñas Blancas, en una reserva protegida situada en la parte más alta de la Dalia. El involucramiento de los pobladores fue clave para la construcción de los sistemas de filtros y la planta de tratamiento. De no haber sido así, entonces las poblaciones hay veces que vienen proyectos y no los cuidan, ¿verdad? Entonces, en cambio, si lo hacen ellos mismos, entonces ellos valoran ese esfuerzo. Y la participación en la construcción es para que lo conozcan en su totalidad el proyecto. Si se destruye algo, todas sean capaces de conocer qué fue lo que se destruyó, dónde lo hallan, cómo lo reparan, porque ellos lo anduvieron instalando. En los próximos 2 años, la cooperación suiza pretende invertir cerca de 3 millones de dólares en agua y saneamiento en unas 350 escuelas a nivel nacional, beneficiando a unos 30.000 niños. Para nosotros es muy importante los proyectos que nosotros estamos impulsando, pero aunque son muchos, en comparación con la necesidad que tiene Nicaragua, son pocos. Lo que queremos es participar en un proceso de reflexión donde después Nicaragua como país puede desarrollar sus propias políticas y sus propios proyectos. El director de la cooperación suiza destaca la capacidad de diálogo de los actores locales donde han intervenido. Ellos abandonaron sus posiciones partidarias para llevar el agua que beneficia a los más pobres. Cada comunidad es todo un organismo vivo, ¿no? Donde hay debate, donde hay conflicto también, en búsqueda de soluciones comunes para el desarrollo. Se trata de un esfuerzo urgente para atender a decenas de miles de niños que asisten a más de 6.000 escuelas sin agua potable. Que todos se pongan en los zapatos de los niños, que miren que es algo necesario. Todos tenemos hijos y todos tenemos necesidades. Entonces, todos estos niños ahorita necesitan exactamente lo que es el agua. Ya sea en zonas urbanas o rurales, en todas las escuelas sin agua, los niños empiezan a reclamar este derecho elemental. Quisiera que nunca se vaya el agua, que todos los días vea agua para que los chavales no se mueran de sed. Que haya agua y que se mire mejor la escuela.